fuego en su interior. Que las montañas del fuego con más fuego en su interior. Ese aplauso, fantástica actuación. Tradición, sentimiento y emoción es lo que en la noche de hoy se está viviendo en el 40 aniversario de la fiesta chica de Puerto de Santiago. Vamos a seguir adelante y lo vamos a hacer antes de presentar al siguiente grupo. Con unos reconocimientos por parte de la Comisión de Fiestas, Fiestas Chicas en Puerto Santiago 2013. Vamos a hacerlo entregando el primer reconocimiento. No está ella, pero en representación vamos a llamar a la madre de Goretti. A entregarle el cartel del festival y un gran ramo de flores para doña Ana Hernández. Por favor. Pedimos también a miembros de la Comisión de Fiestas, lo tenemos por aquí. Gracias.
La Comisión de Fiestas también quiere agradecer y reconocer, por supuesto, la labor y el trabajo del ilustre Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide por la ayuda prestada no solo en este festival, sino en todos los eventos de esta fiesta. Llamamos a este escenario al señor alcalde, don Juan Damián Gorrín Ramos. Regalo ese bonito presente por parte también de la Comisión de Fiestas. Fuerte el aplauso para el señor alcalde. Y cómo no, el grupo de baile también, todos los componentes. También quieren agradecer a una persona por ceder el local para todos los ensayos. Este señor es don Jonathan Martín Fumero. Si está en la plaza, por favor, don Jonathan Martín Fumero. También quiero pedir un fuerte aplauso, cómo no, para esta gran comisión de fiestas que ha trabajado durante todo el año para hacer también este bonito espectáculo. Para ellos, ese fuerte aplauso, esa familia Espósito González, fuerte el aplauso para ellos. Sobre todo, Tina León, nosotros que tenemos buen corazón, el estar presentando esta fiesta es algo que nos enorgullece tanto a ti como a mí. Por lo tanto, tanto Tina León como Jaime Hernández quieren agradecer a esta gran familia, a esta gran gente de la Comisión de Fiestas por tenernos aquí esta noche y por tenernos representando como presentadores a esta fiesta chica de Puerto Santiago. Gracias, gracias, y espero y deseo que siga todo igual aquí en esta fiesta de chicas de Puerto Santiago. Gracias de verdad. Bueno, y ahora vamos a leerles un poco lo que va a ser el fin de fiestas mañana domingo 1 de este escenario. Un grupo que nace en el 2008. Ellos son descubiertos de la mano de Alfredo Ayala, director del programa La Bodega de Julián. Así nace una de las propuestas musicales más innovadoras y exitosas en los últimos años en el panorama musical canario. Aunque son muy jóvenes, sus componentes ya contaban con una dilatada trayectoria musical. Tras las buenas críticas recibidas y el rotundo éxito del programa, este grupo, motivada por un espíritu parrandero, deciden participar en el programa Parrandeando, manteniéndose 4 meses en pantalla y alcanzando un gran nivel de popularidad. A partir de ahí comienza verdaderamente este fantástico grupo su andadura musical. Desde entonces han sido imparable. Una 30 de jóvenes forman parte de este grupo que con esfuerzo, trabajo y dedicación se ha convertido en uno de los grupos más punteros de nuestro archipiélago. Voces importantes como la de Naira González, Darío Cabrera y Daira Trujillo o Elvis Sanfiel. Ellos se han convertido en todo un referente en las Islas Canarias. En el 2009 sacan al mercado su primer trabajo discográfico titulado Homenaje a la Parranda, que supone el primer éxito de este gran grupo. A finales del año 2012 ve la luz 100% su segundo trabajo discográfico. Un disco dinámico y lleno de frescura y con él logran garantizar un puesto destacado como grupo en la música hecha en Canarias. Cada año participan en numerosas fiestas y eventos de todo el archipiélago, así como en radio y televisión. La extraordinaria puesta en escena y su fuerza en los directos han hecho poner en pie a muchos públicos que corean ya sus canciones. En diciembre del 2012 ha salido a la venta su última entrega, el título Mestizo, en el cual ha tenido muchísimo, muchísimo éxito. Este año han cumplido nada más y nada menos que su 5º aniversario y están celebrándolo por todo lo alto con muchos éxitos y conciertos, entre ellos el que nos ofrecerán en la noche de hoy aquí en la Plaza de Puerto de Santiago. Señoras y señores, les dejamos con Jóvenes Cantadores. Fuerte el aplauso para ellos.